La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que PSOE y Podemos pretenden sacar adelante, ha conseguido unir a todos los sindicatos policiales que el próximo 27 de noviembre, sábado, se manifestarán en Madrid en contra de esta medida. El cambio de normativa supone dejar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a merced de los violentos que se manifiesten en las calles. Se permitirán las manifestaciones y protestas que se generen de manera teóricamente espontánea. No hará falta comunicarlas a la delegación del Gobierno. Se contempla la posibilidad de aplicar multas en función del poder adquisitivo del sancionado. Se restringirá el material antidisturbios, lo que puede dejar indefensos a los policías frente a los alborotadores. Se cuestionará la veracidad del atestado policial. Se reducirá a 2 horas, en lugar de a 6, la permanencia en comisaría para ser identificado. Se limitarán los cacheos y registros personales y se suprimirá la prohibición de toma y difusión de imágenes de los agentes en las manifestaciones y operativos. Cualquiera podrá fotografiar o grabar en vídeo a los policías, lo que cuestionará su seguridad y permitirá mostrarles en actitudes que parezcan negativas sin que se vea la provocación previa o los motivos de su actuación. Para mostrar el rechazo a estas nuevas normas, como les decimos, la manifestación policial del sábado 27 en Madrid puede convertirse en la más multitudinaria que hayan protagonizado los agentes del orden en toda su historia. Subinspector Perdiguero, me imagino que ahí le veremos manifestándose. Por supuesto, Javier. Ha dicho todos los sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil de todas las corporaciones. Es decir, hay de un signo, de otro, de una tendencia u otra. Es decir, ya nos ha apoyado hasta el CESIF, nos ha apoyado. Bueno, tenemos reuniones expresamente para montar la del 27. Es decir, fíjate, lo que estamos diciendo, no nos manifestamos por ir en contra de la propuesta de la modificación de la ley. Estamos diciendo que esta ley, estamos proponiendo articulación nueva desde un punto de vista profesional. Es decir, lo que estamos diciendo es que la ley no es que se debe cambiar, sino que hay que mejorarla para proteger al ciudadano. Es decir, es una ley que sí, como tú has dicho, nos protege a nosotros, pero es una ley en la cual sanciona económicamente, sin pena de multa, simplemente económicamente, al violento, al que altera el orden público, al que consume sustancias tóxicas a estos pacientes en la calle. Es decir, es una ley que es ley de seguridad ciudadana, ¿vale? Fíjate tú, mi querido amigo Enrique Santiago, hola comunista, ha propuesto, entre ayer y hoy, ha propuesto que se vuelva a la ley del año 92. Son tan obsoletos, están tan anticuados y tan carcas estos comunistas que no se ha dado cuenta que en el año 92 no tiene que ver nada de la realidad contextual y delincuencial con respecto a lo que hay ahora. Es decir, que en lugar de modificar la ley para acompañarnos al siglo XXI, lo que quieren es una ley del siglo pasado. Es decir, fíjate tú la incongruencia que supone lo que dice ese señor. En el año 92, sabes tú que el uniforme ya imponía y evitaba cantidad de intervenciones policiales, porque la gente respetaba el uniforme y respetaba a la autoridad. Ahora vemos que esto sistemáticamente está incumpliendo por parte de unos y de otros. Qué casualidad de la vida. Entonces, lo que nosotros entendemos es que las leyes hay que ir adaptándolas a la realidad contextual, a la realidad social, a la realidad delincuencial, pero desde el punto de vista profesional, cosa que nunca hacen los políticos. Tú fíjate qué incongruencia. Tú has dicho varias articulaciones en las cuales estamos en contra. Como tú dices, fíjate, yo llevo, ya sabes que llevo años pidiendo las cámaras unipersonales de grabación para grabar todas las intervenciones para que se demuestre cuánto sufrimos, qué sufrimos y de qué forma en las intervenciones policiales en la calle cuando muchos delincuentes al llevarlos a disposición judicial nos dicen que les hemos golpeado, que hemos, les hemos lesionado o que hemos, nos hemos excedido en la violencia policial. Y lo que siempre hacemos es utilizamos la fuerza mínima indispensable y proporcionalidad de los medios para detener. Pero, tú fíjate qué incongruencia, no nos dejan grabar las intervenciones, no nos dejan las cámaras para grabar intervenciones y, sin embargo, dicen que estos inconscientes que nos graban, de lo cual no nos quejamos, sino que cuando lo cuelgan en las redes sociales, ahora mismo con esta ley se sanciona al que lo hace y ya quieren quitarlo en medio cuando vemos que muchas de esas grabaciones lo hacen de forma sectaria. Es decir, parciales, recortan la provocación previa y emiten solo la respuesta lo del que policía. Le interesa, justo. Entonces, esa es una de las cosas que hay. Otra cosa que voy a decir para estos incongruentes. Fíjate, cuando identificamos, cuando vamos a un hecho delictivo, en muchos casos no llegamos, llegamos tarde, bien, pero identificas por las características de los llamantes, de los ciudadanos que han llamado, pues identificas a alguien que hay por los alrededores con esas características. Al ir indocumentado, tienes que llevar a la comisaría a hacer diligencias policiales.
miras bases de datos, miras juzgados. En algunos casos, los juzgados a horas de noche y horas de fin de semana no están abiertos, por tanto, no podemos hacer gestiones con esos juzgados y, evidentemente, no podemos identificar, sino salvo llevándole, en muchos casos, a la brigada de científica, para con las huellas decir si es realmente quien dice ser, como hemos demostrado muchas veces. Tenemos 6 horas y con 6 horas hasta ahora, en algunos casos, nos hemos pillado los dedos. Pero con esta ley de la 4/2015, a cada ciudadano que trasladamos a comisaría a identificar, lo que hacemos es darle un volante, queda grabado en la aplicación de datos, es decir, quién le traslada, quién le identifica, las diligencias que se hacen, y el señor firma a la hora de entrar en comisaría, a la hora de salida, firma su volante, se adjunta a la diligencia y él se lleva una copia de lo que se ha hecho. Hasta ahí no habría más problema. Ahora dicen que 2 horas. ¿Tú te das cuenta que muchos presuntos delincuentes van a quedar en libertad porque no vamos a poder identificarles a 2 horas y vamos a tener que soltarlo porque no va a haber... Perdón, soltarlo. Pero no soltarlo, llevarle de vuelta al lugar en el que le han detenido. Justo. Eso es. Encima hacer el servicio de taxi. Eso es, así es. Entonces, por eso digo que tiene que incongruencias. Es decir, una, otra. Vemos que las manifestaciones, si son espontáneas, se pueden hacer sin ningún tipo de comunicación ni de autorización. ¿Se han dado cuenta de que ahora mismo vemos como 40, 50, 60 pueden reventar un barrio en 10 minutos, un cuarto de hora, sin ningún apoyo policial, y mientras la policía llega, orden público, UIP, llega, se ha marchado el lugar y no hay forma de hacerlo? ¿Van a ser estos que pretenden modificar la ley los que paguen esos daños, esos gastos? Es decir, lo que demuestran es que no saben de lo que hablan. Lo que demuestran es que quieren ser muy sociales y le da igual que seas delincuente, presunto delincuente o ciudadano normal. Lo que demuestran es que en lugar de ampararnos o protegernos en nuestra intervención, nos quieren dejar la buena de Dios para que cada uno haga lo que quiera. Te voy a poner más, fíjate, tenemos una ley de protección de datos de lo más severo que hay en Europa, por casi decirte en el mundo. Tú como ciudadano me grabas a mí, ahora mismo yo te denuncio a la agencia y la agencia te pone una multa muy severa. Es decir, como ciudadano sí y como agente de la autoridad no. Es decir, en uso de mis funciones no puedes, puedes hacerlo y no pasa nada. Por favor, vamos a tener un poquito de sentido común y de raciocinio. Es por eso lo que te digo. Las reuniones que tenemos estamos acometiendo todas las asociaciones y sindicatos de todos los cuerpos policiales para la manifestación del día 27. No vamos a pedir que se derogue esta ley que están proponiendo ellos, sino que se modifique desde el punto de vista profesional. Es decir, para que proteja realmente al ciudadano de bien, para que proteja al ciudadano pacífico y para que dejen de un lado una vez más la politización de las leyes, sobre todo en seguridad ciudadana, Javier. Porque estamos viendo que sistemáticamente, fíjate, algunos artículos de esta ley, yo te digo que deben estar penalizados. Ya me quejé en su momento cuando Rajoy lo quitó de la ley y lo modificó y lo metió dentro de la... lo quitó del Código Penal y lo puso en la ley de seguridad ciudadana, ya me quejé. Con lo cual, alguno debería estar penalizado porque es nuestro alma mater este hecho. Pero al final, es una ley en la cual... Al que nos pierde el respeto en la calle, se le propone para sanción. Nosotros nos sancionamos, sancionas de alegaciones de gobierno. Al que se insulta, nos menosprecia o nos insulta, proponemos para sanción. No sancionamos nosotros, proponemos para sanción a delegación de gobierno. Al que consume droga en la vía pública, le proponemos para sanción y va a la delegación de gobierno. Es decir, nosotros no hacemos, simplemente comunicamos una presunta irregularidad con la ley de seguridad ciudadana, con la 4/2015. Sí que es cierto, y te diré, que las sanciones son astronómicas. Yo me quejé en su momento, aquí en tu programa, que era una barbaridad lo que estaba poniendo, por lo cual las multas se podían rebajar. Pero ¿por qué motivo no nos preguntan a los profesionales al respecto de esto? ¿Por qué motivo no nos preguntan qué opinamos o cómo se puede mejorar o cómo se puede hacer una ley a lo mejor más social del siglo XXI, no del siglo XX? Pues Javier, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos el día 27. Nos manifestaremos y de aquí animar a todos los ciudadanos a que nos acompañen ese día en las calles de Madrid y que desde luego, una vez más, vemos cómo este gobierno, en lugar de legislar para proteger a los que protegemos o a los ciudadanos de bien, protegen o legislan para proteger a los posibles presuntos delincuentes, porque hay que recordar que igualmente los ocupas, por ejemplo, cuando hacemos una intervención policial, que es otro de los puntos que tú has comentado, tenemos que demostrar que decimos verdad. Es decir, en las diligencias policiales, ahora mismo se nos daba... una veracidad a vuestro atestado, que se daba por hecho que era cierto lo que poníais ahí. Judicialmente, así es. Ahora se pone en duda vuestra palabra. Y esto viene a raíz de que, sabes que el pateador de policías, Alberto Rodríguez, es diputado de Podemos... Fue condenado tras un testimonio policial que aseguraba que había sido el causante de esos hechos.
Bien, y cuando vemos las imágenes que estaban en el medio de todo el Sahrawi, porque será característico, ellos dicen, ellos mantienen su argumentación que llegó cuando acabó el tema, es decir, ahora y todo Podemos se ha basado en que simplemente es un testimonio de un policía, evidentemente, pues eso lo quitan, lo despenalizan, no despenalizar, perdón, lo quieren quitar de la ley para que evidentemente el policía tenga que demostrar que dice la verdad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Que nos den cámaras, si es muy simple, que nos den cámaras de seguridad, cámaras GoPro, para poder demostrar lo que hay, lo que había y lo que hemos dejado de hacer. Mira, con el tema del 15M, casualmente viene a la cabeza ahora, había compañeros grabando todas las intervenciones, en las cuales, ¿sabes qué? Nos miraron las botas, nos escupieron a varios compañeros y se mandó aguantar a pie juntillas todas las agresiones que sufríamos por parte de este colectivo del 15M, en sus movilizaciones diarias que había por Madrid. En algunos casos había compañeros grabando estas intervenciones. Cuando yo personalmente al subdirector de gestión que había en su momento le pedí las imágenes, me dijo, no te las voy a dar, o sea, no las hay, y si las hubiere, no te las doy. Porque demostraba que los violentos estaban mintiendo y estaban atacándonos sistemáticamente. Pues esto es lo que pedimos, Javier. Si pedimos algo, fíjate, no pedimos aumento económico, no pedimos subida salarial, no pedimos, pedimos medios materiales, medios procesales que siempre he reclamado para proteger mejor al ciudadano. Simplemente, y lo que hacen es todo lo contrario. Es decir, si no proteges a los que protegemos, ¿qué hacemos? Si no proteges a los que estamos en la calle todos los días con todos los malos, ¿qué hacemos? Pues Javier, por desgracia o para bien, esto es lo que tenemos. Tengo que dar gracias a todos los periodistas que nos han trasladado estos días el apoyo y que estarán allí el día 27. Fíjate, cara, los medios suyos están dando la vuelta a la tortilla y dicen que Vox y PP nos están instando a salir a la calle a protestar por la ley. Fíjate qué barbaridad. Y cuando desmontamos lo que te he dicho de las cámaras, que no nos negamos a que se nos grabe, lo que nos negamos es a que se cuelguen las imágenes y se perjudique a nosotros y nuestras familias, como tienes en Cataluña, que a los niños de los policías o guardias civiles, por decir que son hijos de guardia civil o policía, les criminalizan. ¡A los niños! ¿Eso es lo que queremos realmente? Pues eso es en lo que estamos, Javier. Digo, pelearemos y pelearemos por todo lo que haya que hacer. Presentaremos conjuntamente todos los cuerpos de seguridad unas propuestas para, ya digo, modificar la ley del 2015 o hacer una nueva. Te quiero decir, hacer una nueva, no importa, con esos puntos en los cuales se vea desde el punto de vista profesional y desde luego dejar de lado una vez más la politización de las leyes o de la policía, porque desde luego esta, que la hemos calificado los policías de inseguridad ciudadana, fíjate cómo será, aparte de los puntos que tú has querido sacar. Cuando sus mandos se negaron a entregarle esas grabaciones del 15M, afortunadamente algunas cadenas de televisión nos encargamos de llevar nuestras propias cámaras y pudimos registrar claramente esas provocaciones evidentes que sí ocurrían, por tanto hay testimonio de ellas. Y evidentemente somos muchos los que estaremos el día 27 en esa manifestación para apoyar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque como muy bien ha indicado el subinspector Perdiguero, este nuevo articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana no solamente deja a nuestros policías a merced de los violentos, sino que perjudica terriblemente a los ciudadanos, a todos nosotros que nos podemos ver envueltos en todo tipo de violencia y desmanes y dejar a esos violentos y a esos delincuentes que salgan absolutamente impunes. ¿Es eso realmente lo que queremos? ¿Que nuestras calles se conviertan en un campo de batalla? ¿O queremos vivir en una sociedad tranquila y en paz en la que la policía defiende y protege a los ciudadanos y garantiza el orden y la convivencia? Bueno, pues al parecer esta ley lo que pretende es todo lo contrario, que los que deben ser nuestros ángeles custodios se queden sin argumentos y capacidad para ejercer su trabajo y que sin embargo aquellos cuyo único sistema de imponer su manera de pensar no es mediante las palabras sino mediante la violencia puedan campar a sus anchas en sus calles. No estamos dispuestos a permitir esa reforma de la ley. Preferimos que, como bien ha dicho, se escuche a los profesionales. Don Roberto, ¿qué opina usted? Bueno, verdaderamente es que es inaudito, no hay palabras, es demencial, es el caos. Tú has dicho muy bien una cosa, es que esto no va solo con la policía, es que esto va contra el ciudadano, ¿eh? Porque al fin y al cabo, fíjense ustedes, si los policías no tuvieran
la honorabilidad que tienen y la profesionalidad que tienen de decir, miren, esto no puede ser, ellos podrían decir, bueno, a nosotros nos importa un pimiento, nosotros nos cruzamos de brazos y haya películas, los perjudicados aquí van a ser los ciudadanos. Porque los perjudicados, señoras y señores, somos los ciudadanos. Y por tanto los ciudadanos tenemos la obligación, no solo moral, sino egoístamente, de estar con los policías en la manifestación del próximo día 27. No sé, creo que fueron a ver, o he leído, Alfredo me lo aclarará, a ver a Isabel Díaz Ayuso, que como es lógico y normal, prestó todo su apoyo, y no sé si dijo que iba a estar también en la manifestación. Va a estar también. La verdad, chapo, Isabel, el sentido político que tiene esta mujer es impresionante, pero es que tampoco lo hace por sentido político, lo hace porque lo siente en el corazón, como lo sentimos nosotros. Esto es que es demencial, es el caos. ¿Qué cosa más sencilla lo que ha dicho el subinspector Verdiguero? Coño, cómprenle ustedes, que valen muy baratitas, las cámaras unipersonales de grabación, que las tienen todas las policías de los países civilizados. Lo que no existe en ningún país civilizado, y no digo nada, en los no civilizados, fíjense lo que ha pasado en Cuba el otro día, es que las cosas que habéis dicho... Es que son para no creérselas tú, de verdad. Esto lo cuentas fuera y no te creen. ¿Cómo te van a creer que los policías no pueden grabar, que pueden grabar todos estos delincuentes, que pueden luego después cortar, hacer y inundar las redes sociales? Pero la pregunta que yo no me sé contestar es ¿por qué lo hacen? Es decir, ¿por qué el gobierno de Sánchez hace esto? Porque esto no le puede dar más votos. Le podrá hacer feliz a la chusma comunista bolivariana, enemiga de España y traidores de España a España, de Podemos. Pero, bueno, le podrá hacer mucha ilusión, naturalmente, a la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña. Y, por supuesto, a los etarras y los batasunos de Bildu. Pero es que a los ciudadanos... Es que esto yo creo que les perjudica. Y nada más digo una cosa y termino. Primero, que cuentan con todo nuestro apoyo. Y aquellos ciudadanos que no se den cuenta que esta ley no es contra la policía, es contra ustedes, es contra sus hijos, es contra sus hijas, que van a estar desprotegidos. Porque al fin y al cabo, a los policías podrían perfectamente cruzarse de brazos, cosa que no han hecho, y jugándose el bigote van a salir a la calle. Porque luego, naturalmente, va a haber represalias contra todos aquellos que, con el miserable de Marlaska, pues habrá represalias contra todos aquellos que piensan que han agitado más el asunto. Va contra ustedes, va contra sus hijos y va contra sus hijas. Y si ustedes no se movilizan, porque los policías, y termino, se defienden ellos solitos, y pueden cruzarse de brazos y decir, bueno, pues nada, lo que usted te diga, lo que diga el señorito, ¿Que quieren grabar? Pues nosotros no vamos a hacer ni vamos a mover un dedo. Lo único que señalo, que no sé si lo pueden hacer o no, hay una cosa muy eficaz, querido Alfredo, que podríais hacer, y que porque estos tíos no van a hacer ni puto caso de la manifestación. Y entonces, como no lo hacen con ninguna, que no sean las suyas. Pero, oye, si vais a Bruselas, si va a Bruselas un grupo suficientemente nutrido, que pueden ser 2.000 o 3.000 personas elegidas y financiadas como representantes de los 100.000, y os manifestáis en Bruselas, os manifestáis en el Parlamento, os manifestáis en la Comisión, eso, señoras y señores, tiene repercusión europea total e internacional incluso, porque es que lo que pretende hacer esta chusma social comunista de canallas, traidores y guerra civilistas es pura y simplemente algo que no sucede en ningún país del planeta. En los democráticos, porque esto no sería viable y sería imposible, y casi todos ellos, los que tienen medios, y España para esto los tiene,
tienen cámaras unipersonales, pero no sería suficiente. Eso sería una cosa para que los policías pudieran demostrar que, pero hay otras que no tienen arreglo. Por lo tanto, si podéis ir a Bruselas e incluso abrir una cuenta para que aquellos ciudadanos que queramos ayudaros a viajar a Bruselas y que protestéis en Bruselas, pues hacerlo. Esto podría ser una solución alternativa a que estos canallas, porque de la manifestación en Madrid no van a hacer ni caso. Pues es verdad. Aquí están saliendo encima de la mesa palabras como civilizados. Pero claro, es que de civilizados aquí no tienen nada, ni el gobierno ni sus socios. ¿Cómo van a ser civilizados si queréis poner una cámara unipersonal? Entonces no tendríamos a los incivilizados en el gobierno, ¿no? Antes tú te planteabas una pregunta y decías, yo no sé los motivos por los cuales quieren cambiar esta ley. Es muy fácil. Quieren cambiar esta ley porque ellos ya están pensando en que las próximas elecciones las van a perder. Es decir, nosotros vamos a perder las elecciones. ¿Cómo vamos a poder recuperar el poder nuevamente? Muy fácil, con la calle. Vamos a repetir el 11M del año 2011. Pero si pierden las elecciones, el gobierno que fuera cambiaría la ley en las primeras 24 horas. Hombre, yo entiendo que debería de llevar un folio con todas las leyes que tiene que tomar el primer día que se reúna. Estaría entre las top 5. Sí, bueno, entre las top 5 íbamos a tener mucha en el año 12. Y no las tuvimos cuando Rajoy llegó. Tuvimos suponer que una ley de estas características, yo entiendo, un gobierno sensato de inmediato la modificaría. Entiendo que sí, pero fíjate, Javier, Rajoy hasta el año 15 no la modificó y le pasaron 2 años y medio, 3 en el poder, o sea que tampoco le va a resultar tan fácil, ¿eh? Y en 2 años o 3 te incendian las calles. Porque eso es lo que le mola. Una de estas características te requeriría la urgencia necesaria hacerlo. Yo creo que no solamente esta, sino todas aquellas que ha aprobado este gobierno infernal, ¿no? Sin duda muchas, pero es que esta en concreto pone en peligro la seguridad ciudadana. Estamos hablando lo que decía el subinspector Perdiguero y lo que decíamos, ¿no? Que nos afecta a nosotros como ciudadanos. ¿Por qué nos afecta como nosotros como ciudadanos? Porque si los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado no hacen su trabajo, tenemos a más delincuentes en la calle. Si tenemos a más delincuentes en la calle, lo que tenemos es inseguridad ciudadana. Tenemos lo que no tienen los 23 ministros del gobierno. Inseguridad. ¿Por qué? Porque ellos llevan tropecientos guardaespaldas, 400 coches oficiales y tienen todo el Estado a su servicio, que también algún día podíais levantaros en huelga el cuerpo de escoltas del Estado. No tenemos derecho a huelga. O manifestaros o... Manifestaros llamamos a ellos, pero duele la cabeza. Me refiero a los servicios de seguridad del Estado, no a las fuerzas y cuerpo de seguridad, sino a los que prestan el servicio de guardaespaldas. Es decir... Claro, que también vean un poquito en sus espaldas y en su persona lo que puede suponer el llevar a la calle una ley de seguridad ciudadana con todas estas implicaciones, tanto para los diferentes cuerpos como para la seguridad ciudadana, porque aquí el único que parece que está protegido es el elemento este trasnochado, Enrique Santiago, ¿no? Que según comentabas tú antes, quiere volver al año 92. Hombre, debe ser que con 28 años igual tenía dinero de por casa y se lo pasó muy bien en la Expo, en Barcelona 92, en las Olimpiadas y en la Expo de Sevilla, ¿no? Y nadie le fue a la mano, ¿no? Pero yo creo que las cosas han cambiado y que tenemos que mirar hacia el presente y hacia el futuro con lo que hay en el presente y en el futuro. Es decir, lo de atrás puede ser bueno, pero tenemos que legislar mirando el presente y el futuro. Los delincuentes han cambiado, la sociedad ha cambiado y todo lo que se haya se tiene que adaptar a ello. Y a ella. Si no, no tiene sentido alguno. Y si nos afecta y en negativo, muchísimo menos. Hombre, pero es que a lo que estás diciendo, para más redundancia, es decir, si lo que pedimos es eso, adaptarnos al siglo XXI, es decir, al año 2021... No lo digo por vosotros, ¿eh? No, te quiero decir, claro. Por el legislador. Pero, a lo que decía, lo que habéis preguntado, que decía Roberto, que no sabe, o que decía Javier, que no sabemos por qué cambia esta ley. No lo sabemos nadie, evidentemente, porque es cuando perjudicas a tus ciudadanos, a tus posibles votantes, evidentemente... Pero a ellos no les importamos nada, a ellos lo que les importan es sus sillones. Pero bueno, te quiero decir, vamos a una reflexión más para allá. ¿Por qué este ciudadano, este comunista, quiere ir al año 92 a modificar la ley?
¿Por qué no nos preguntan a los cuerpos de seguridad, a los profesionales, al respecto de lo que hay? ¿Por qué motivo no se acondiciona la ley a la realidad social, contextual y delincuencial que hay ahora mismo? ¿Por qué quieres retrotraerte a hace tantos años después? Es decir, hay tantas cosas, tantas incógnitas que contestar, que nosotros no lo entendemos. Es decir, con esta propuesta de ley han conseguido unificarnos a todas las corporaciones policiales de España, a todas las asociaciones y sindicatos de cualquier signo para ir en contra de la modificación de la ley. Como habéis dicho, esta ley no protege al policía, protege al ciudadano. Es decir, nosotros simplemente somos el brazo comunicante a la responsable política, a la delegación de gobierno. Esa es otra de las cuestiones que me llama muchísimo la atención, ¿no? Es decir, tú como agente de la autoridad propones una sanción. Y la delegada del gobierno sanciona. ¿Quién es la delegada del gobierno o cómo sanciona a esa señora, ¿no? Porque esa señora no ha estado en el lugar de autos, ni ha tomado declaraciones, ni ha salido en la calle detrás del delincuente, ni nada. No, pero las propuestas son por consumir sustancias estupefacientes, por llevar una navaja fuera de en la calle, por llevar, por evidentemente escupirnos, desobedecernos o insultarnos, es decir, son este tipo de propuestas. Pero eso es igual que el tema de la hora, ¿no? El tema de la hora, te llega el guardia de la hora y te propone una sanción. Pero bueno. No, pero tenemos que hacer un boletín de denuncia en el cual tú pones las circunstancias, cómo ha sido, cómo ha dejado de ser, y fíjate, como te falta un solo dato de la persona a la cual propones para sanción, no se tramita la sanción. Es decir, hasta ese extremo llega. Pero al final es dinero que recauda la delegación de gobierno, que no repercute en la policía. O sea, fíjate tú hasta qué extremo es, que podía repercutir en la policía. Y como habéis dicho, que ha dicho Roberto, que las cámaras son muy baratitas y que las cámaras únicamente lo que hace es aportar la verdad al respecto de un hecho delictivo. Nada más que las tienes que ver, por ejemplo, en Estados Unidos. Beneficien o perjudiquen al policía, siempre tenemos las imágenes de todo tipo de hechos, ¿no? Pero fíjate qué incongruencia, hasta qué punto llega. Visteis el otro día el individuo que fue abatido por un compañero de un disparo en Villaverde. Sí. Es decir, los medios denominados progresistas se quejan de que el policía abatió a un individuo. Pero lo que no dicen, no les interesa, ni cuentan, es que el individuo entró con un cuchillo amenazando a la gente a un centro de salud. Que el individuo quiso cometer con el cuchillo acometer a un policía para matarle. Y que, no el policía que iba a ser acuchillado, sino los otros compañeros le abatieron de un disparo. Es decir, ¿vemos normal, normalizamos que un ciudadano vaya por la calle con un cuchillo amenazando a los ciudadanos? ¿Pero en qué estamos entrando? Ni veo normal eso, bueno, ni veo esos normal medios el tratamiento. De comunicación, cuando entrevistaron a los testigos presenciales, en vez de coger y emitir los testimonios de aquellas personas que decían el miedo que habían pasado ante este agresor armado con un cuchillo, emitieron las de un joven que decía, le han acribillado a balazos. Era el jefe del barrio, dijo, que era el jefe del barrio. O sea, posteriormente, cuando le entrevistan a otros tal, le dijo eso, le han acribillado, le han tirado al suelo y han seguido disparándole. Dispararon 4 tiros y estaban los tiros, dos en un contenedor, otro contenedor y un coche, nada más. 4 impactos de bala ahí en la zona. Evidentemente tenemos que disparar primero a partes no vitales para que el individuo tire el cuchillo y no acometa y evidentemente se le pueda detener. Pero fijaros qué incongruencia. Pedimos taser para que en esas intervenciones evidentemente el individuo no haya que utilizar la pistola. Las taser, el señor Marlaska entendió que había para toda la policía, no sé si me acuerdo si eran 150 pistolas taser para 65.000 policías, pero bueno. Podemos votar en contra, podemos decir que no, porque son muy lesivas y pueden hacer daños irreversibles, con lo cual demuestra una vez más que no han leído los informes médicos que aportan las empresas de las pistolas Taser y que son mucho menos lesivas que un arma de fuego. Bala, claro. Es decir, pero entonces, ¿qué queremos? Es decir, buscamos medios menos lesivos para detener a los delincuentes y no nos dan los medios menos lesivos. Buscamos armas procesales para ir contra los delincuentes y nos quitas la ley de seguridad ciudadana. Pedimos, es decir, entonces, ¿qué buscan con esto? Cualquier cosa menos proteger a la policía. Yo estuve trabajando el domingo y el lunes de noche y hablaba con los compañeros. Es que es mejor llevar la pistola al revés, una pistola de madera. ¿Por qué? Porque al final el que dispara tiene que dar explicaciones, vía interna, vía judicial. Tiene que decir en qué motivo, de qué manera, tiene que explicarlo. Y menos mal que en algunos casos hay cámaras, alguien que te graba y te aporta la grabación. Menos mal que tenemos el caso de Zaragoza, si recordáis, en el cual el inspector le dice al marroquí que se ponga la mascarilla y cómo acomete a ese policía, ese señor marroquí, que estaba ilegal, ya lo digo para que lo sepa, que estaba ilegal, y se le tuvo ya queriéndose fugar de España en Alicante. Menos mal que ves esas imágenes, que si no seguro que esta gente diría que es un ataque homófobo, que se ha defendido, que cuando el marroquí le estaba grabando decía, pégame, pégame, que mañana acaba contigo la jueza. Es decir, que sabía lo que estaba haciendo. El marroquí sabía quién le estaba dando.
Pues eso digo. Es decir, si lo que pedimos es aportar tranquilidad al ciudadano, armas procesales para defender al ciudadano y que nos protejan en el ejercicio de nuestras funciones, ¿por qué motivo no se hace? Pues es lo contrario a lo que estamos nosotros reclamando. Bueno, es una ley impulsada por Podemos, cuyos dirigentes tienen varios condenados por agredir a policías. Tenían un líder, Pablo Iglesias, que decía que se emocionaba cada vez que veía cómo pateaba en la cabeza a un policía. Entonces yo me imagino que tiene una explicación muy lógica, no forma parte de su corpus ideológico este tipo de impunidad para la violencia callejera, ¿no? Evidentemente, lo tengo claro. O sea, yo digo que como tú bien has dicho, siempre lo digo, que este individuo Iglesias decía eso, que él se emocionaba cuando veía pegar patadas a un compañero de la UIP en las marchas de la dignidad. Si eso se espera de un líder político en España, en el cual en los cuerpos de seguridad, que hemos demostrado sistemáticamente, Javier, nos gobierne quien nos gobierne, que hacemos nuestro trabajo bien, que tenemos a quien corresponde, sea el partido que sea, que a pesar de nuestros dirigentes, hacemos la estadística y ponemos a disposición judicial a los malos. Es decir, lo demostramos día a día y somos referentes internacionales en orden público a nivel de UIP o de GRS de la Guardia Civil, a nivel internacional. ¿Por qué motivo nos quieren defenestrar? ¿Por qué motivo este gobierno, estos dirigentes nos quieren defenestrar? Pues nadie lo entenderá, ni nadie lo entiende. ¿Quién en la calle? ¿De Podemos, de Podemas o de Podemis? Javier, me das indiferente. Bueno, lo habéis demostrado cumpliendo con vuestra obligación, protegiendo y custodiando la vivienda de Pablo Iglesias, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, sin que nadie rechistara lo más mínimo porque no le agradase la tarea encomendada. Y ese trabajo se realizó con toda la profesionalidad policial que requería, ¿no? Evidente, y a Dios gracias nunca hubo una agresión, ningún intento de asalto de la valla de esa casa, ni nada de nada. Por eso digo, mira, un buen ejemplo acabas de poner. Es a lo que te voy. Entonces, no podemos hacer huelga para los caídos porque no tenemos derecho a huelga. La Policía Nacional, los cuerpos de seguridad no tenemos derecho a huelga, que podía entenderse lógico cuando en el resto del mundo sí que lo tienen. En España no lo tenemos, no lo pedimos, tampoco lo hemos pedido. Pero sí que es cierto que, evidentemente, alguien tiene que poner un poquito de sentido común porque nos estamos saliendo de madre. Es decir, como habéis dicho, al final, fíjate, tenéis el caso que del señor Echenique cuando el tema del Pablo Hasél, el famoso tuit en el cual alentaba a los jóvenes antifascistas que pelearan por la libertad de expresión. Llevaban 250.000 euros, 35 policías heridos y 22 detenidos hubo esa noche. ¿Vale? Eso lo permitimos a la buena de Dios. Ese señor sale impune, de momento está el Supremo, a ver qué es lo que entiende el Supremo. Pero eso lo pagamos todos los ciudadanos. Pero claro, eso es a lo que te voy. ¿Por qué motivo no quieren que los manifestantes, que las manifestaciones sean convocadas o comunicadas? Porque que convoca, se organiza un operativo que está preparado para posibles disturbios en función de las características de la convocatoria. Así es. En cambio, si nos convocamos a través de WhatsApps, no pedimos permiso ni lo comunicamos a la delegación del gobierno y decimos que ha sido una expresión espontánea, que nos hemos ido juntando gente sobre la marcha, pillamos a la policía absolutamente desprevenida, que no sabe que allí se iba a celebrar una concentración de ese tipo. Y no sancionamos a la vez, Javier. O sea, aparte de todo lo que ha dicho, cuando hay incidentes, sancionas a los comunicantes o a los que piden autorización. Claro, porque son responsables de la seguridad y buena marcha de esa manifestación que han comunicado. Si no ha sido comunicada por nadie, no hay un responsable objetivo de esa manifestación. Correcto. Con lo cual pueden campar a sus anchas los violentos con total impunidad. Así es, eso no sé si lo has resumido perfectamente. Te pongo el ejemplo último de la manifestación que se convocó, que se autorizó por parte de la delegación de gobierno, que eran gente de extrema derecha por el barrio de Chueca. No sé si recordáis. Uh-huh. En el cual, bueno, pues se había dicho que iba gente violenta dentro del grupo. Se profirieron gritos homófobos y... Claro, pero fíjate, Javier, tiene el quid de la cuestión. ¿Por qué motivo la Fiscalía Antiodio no ha ido de oficio contra ellos? Con esos gritos homófobos debería haber ido, porque cuando en la calle tú dices a alguien, le dices un palabra más sonante, van contra ti. ¿Por qué motivo contra esa gente no fueron? Porque yo dije, ojalá les imputen y sepamos la verdad de lo que ha pasado y de lo que ha dejado de pasar. Porque la verdad debe prevalecer por encima de todo. Pero no les han imputado, simplemente han propuesto para sanción a los que había y a los que se identificó por parte de los compañeros al respecto de ello. Pero quiero decirte... ¿Pero qué había detrás de todo eso? Claro, ese es el tema. Ese es el día justamente que había un acto de homenaje a Henri Parot,
condenado a 4.800 años de cárcel por 85 asesinatos, condenado por 35, y que con ese tal pues habló más casi de la manifestación. Había polémica y quisieron desviar la atención. Es decir, que organizaciones interesadas en que no se señalara a los que aplauden a los criminales y asesinos etarras prefirieron hacer ruido con una manifestación que consideraron de ultraderecha y homófoba en el barrio de Chueca. Correcto. La pregunta es, ¿quién estaba detrás de eso? ¿Quién movía los hilos? ¿Quiénes eran esas organizaciones? A lo mejor en la policía tenéis algún indicio, pero públicamente no se ha conocido. No, pero pues yo cuando me habéis preguntado a los periodistas al respecto de ello, los compañeros de UIP comunican siempre lo que pone la pancarta, quiénes están dentro de la manifestación, la cantidad de gente que había, 80, 90 que dicen que es lo que había, y luego se van comunicando los eslóganes que van diciendo. ¿Por qué motivo no se paró la manifestación cuando se comunican los primeros? Cuando se sabía que iba a ser una manifestación ultra y homófoba, ¿no? Pero, ¿por qué motivo? Uno más. Es que ya es que Javier es que me indigna. Cuando tú pides autorización para una manifestación, en muchísimos casos te modifican el recorrido, te cambian el recorrido, te dicen que por aquí no, por aquí sí. Es decir, que eso te lo hacen la delegación de gobierno. Una manifestación interesada. ¿Por qué motivo una de extrema derecha en el cual el jefe de seguridad de la delegación de gobierno el viernes pregunta si un extremista de los ultras del Madrid estaba, era uno de los convocantes y le dijeron que sí? ¿Por qué no comunicó que no se autorizase o se modificase y no entrase por medio del barrio... Del barrio de Chueca. De Chueca, que es un barrio estandarte del movimiento LGTBI. Correcto. Una más para que nos contesten los espectadores. No, la verdad es que son muchas las dudas que se plantean, ¿no? No, se plantean muchísimas dudas, pero casi todos llegamos a la misma interpretación, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, fue una manifestación interesada por dos motivos. El primero, para desenfocar el tema de Henri Parot, y el segundo, para decir que la ultraderecha es muy mala y que ataca a los homosexuales, pero no es que los ataque por cualquier lugar, sino que se mete hasta en su propia casa, en su, ¿no? En su barrio en su emblemático. Barrio emblemático, ¿no? Y desde ese punto de vista no interesa, no interesa. Es más, hasta las malas lenguas hablaban de posibles acuerdos como para organizar esa manifestación en fecha y en forma, con lo cual... Te voy a poner un punto más. Si recordáis, a los días fue el ataque homófobo, el del el bulo del culo, si recordáis, en el cual un individuo dijo que le habían tatuado, perdón por los espectadores, la palabra maricón en uno de los glúteos, que 8 encapuchados le habían, primero dijo fuera del portal, luego dentro del portal, ni la gente del bajo ni la gente del primero había oído nada, y la policía ya dijo que evidentemente íbamos a por ellos, pero que había que tener prudencia. El ministro de Interior, señor Marlaska, fue interesado en levantar la máxima polaridad posible el lunes, martes y miércoles. El comisario de centro se preocupó personalmente de interrogar a ese señor y gracias al trabajo policial, en 3 días se desmontó la película de este señor, que si no, aún hoy estamos comiendo del bulo. Pero el mismo miércoles, en el cual ya se dijo y se quedó claro que era mentira, el ministro del Interior dijo por la mañana que se iba a proceder a la detención de los 8... Nunca existieron, ¿no? Puesto que la presunta víctima confesó que se había inventado esa historia porque había mantenido relaciones sexuales consentidas con su pareja homosexual, que le había grabado eso, y que al volver a casa con su pareja estable homosexual no quería confesar la infidelidad, y que por eso se había inventado que eso que le habían marcado en los glúteos había sido una agresión de 8 encapuchados que nunca existieron. Así es. Y el propio ministro del Interior y la cúpula del Ministerio del Interior aireando eso, mientras que la policía, afortunadamente, haciendo bien su trabajo, consiguió desmontar el engaño y supimos que era una cuestión particular de sus relaciones sexuales de esta persona. Sí, sí, pero que lo que quería era, lo hacía, debía hacerlo normalmente, y lo hizo esa denuncia para encubrir, o sea, para que su pareja actual no se enterase de su... No se enterase de su infidelidad con otra pareja. Así es, pero es lo que voy. En lugar de tener prudencia, que es lo que dijimos la policía, los policías dijimos de minuto uno, prudencia al respecto de lo que hay. El ministro del Interior, en lugar de tener... Claro, pero es que el tema es que el ministro del Interior quería apuntarse un tanto. Acordémonos del gobierno progre, de cuáles son sus principales características, ¿no? Yo me apunto al tanto de que tenemos un ataque homófobo y que vamos a detener a los 8 personas que han atentado o han atacado a esta persona, ¿no? Ya, Fran, pero fíjate, ahí las estadísticas internacionales, pero es el jefe de la policía, pero queda igual. Sí, lo sé, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, lo tengo claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a ver, el jefe de la policía, el jefe máximo de la policía en España es tan tonto y tan burdo como para ponerse a dar una rueda de prensa por la mañana y decir que van a detener a 8 delincuentes que han sodomizado a una persona a las 5 de la tarde.
en el barrio de Chueca, que si algo tiene Chueca es que es muy paseado. No quiso que la realidad le arruinase un magnífico titular para su campaña política. Así es. Pero afortunadamente nuestra policía hizo su trabajo. Ya lo saben, el sábado 27 de noviembre, todos en la manifestación para defender a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para proteger a nuestros policías y nuestros guardias civiles y para proteger la seguridad de todos nuestros ciudadanos. Hay que ir en contra de esta reforma que quiere hacer PSOE y Podemos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y en todo caso, si quieren cambiar la ley, modificarla para que sea más efectiva, que escuchen la opinión de los auténticos profesionales, que son nuestros policías, nuestros guardias civiles, que son los que realmente saben cómo se debe actuar para garantizar la seguridad de todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de la gestión de este gobierno. Mala y nefasta, a pesar de lo cual las encuestas no parecen castigar excesivamente a Pedro Sánchez. Y cuando apuntan que está descendiendo en cuanto a su popularidad electoral, acude de inmediato su amigo Tezanos para regalarle un CIS que le alegre el día. Y eso es lo que ha ocurrido hoy. Ahora les contamos, pero antes decirles que grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Pasajes históricos en los que vemos cómo diversos personajes a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, sino que también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra. Pero lo que es peor, hemos aceptado en años que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si fueran paladines de la libertad y el honor. Hay que conocerlos, el mejor modo de entrar en su página web, elgrancapitanediciones.es, y pedir que nos envíen este libro directamente a casa. Se trata de una obra fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente.